No hay nada que moleste más que un insecto. Son pequeños, incómodos, se te pegan al pelo, a la cara, como si fueras un manjar para ellos, buscando en qué parte de tu cuerpo picar. La mayoría nos deja una diminuta marca como prueba de que ese territorio ha sido conquistado por ellos. Pero, ¿qué otras consecuencias podría tratar una picadura de insecto? ¿Qué tan mortales pueden llegar a ser? Cachicha Top Ten presenta chiquitos, pero picosos. Mosca Tsetse. Esta mosca es la encargada de transmitir la enfermedad del sueño. Es una picadura dolorosa que trae como consecuencia el desgaste físico. Primero empieza con dolores musculares, debilidad, dolores de cabeza y luego va incrementando anemia, taquicardia, insomnio, dolor de las articulaciones. La última fase es cuando el paciente entra en coma y luego fallece. Número 2. Bofly. Este tipo de insectos se aloja en la piel de la hermosa, donde pican y dejan larvas que más tarde crecen y se multiplican porque la temperatura de la piel es propicia para su supervivencia. Si estas larvas llegan al interior del cuerpo de la persona, puede provocar hemorragias, así como enfermedades que deterioren tejidos y órganos de la víctima. Número 3. La viuda negra. La mordedura de esta es más temida por su veneno, que es 15 veces más potente que el de la serpiente cascabel. En los humanos produce dolor muscular, náusea, parálisis de diafragma, lo que puede dificultar la respiración y provocar la muerte. Número 4. Mosca Bosfly. Una sola picadura causa mordidas donde deja larvas dentro del cuerpo, por lo que se eliminan con una pequeña intervención quirúrgica para sacarlos del cuerpo. Solo se pueden aplicar medicamentos una vez que las larvas sean sacadas, porque de lo contrario, los mismos no causan efecto. Número 5. Hormiga de fuego. Estas hormigas son asesinas. Reciben su nombre debido a que muerden y luego que pican a la persona, provocan un dolor tan intenso que da la sensación de quemadura. Si no eres una persona alérgica, no te preocupes, que luego de unos días desaparece el dolor y la hinchazón de la mordida. Pero si es lo contrario, el peligro aumenta, ya que puede presentar náuseas, vértigo, fiebre, cansancio, debilidad y mareos. Número 6. El gusano de la muerte. Es una de las orugas más pequeñas que existen. Tienen en su espalda una línea de espinas venenosas con las que se defienden. Cuando se sienten en peligro, solo tienen que enganchar esas espinas a su víctima y esperar que el veneno cause estragos. Puede causar la muerte en menos de 24 horas. Número 7. Hormiga bala. Es más grande que una hormiga promedio, al igual que su picadura, que es más intensa que la de una avispa. Reciben el nombre de hormigas bala porque el dolor que causan al picar a una persona es similar al de una herida de bala. Número 8. Hormigas siafú. Estas son hormigas fuera de lo común. Para empezar, cuentan con mandíbulas enormes y llenas de púas que parecen dientes, pero que son largos y afilados, que le permiten devorar con toda rapidez y causando dolor intenso a sus víctimas. Generalmente atacan en grupos y pueden ser capaces de comerse animales enteros o inclusive partes del cuerpo de una persona. Número 9. Pulgas de rata negra. Estas pulgas suelen estar alimentándose de la sangre de las ratas, que de por sí son portadoras de bacterias y enfermedades que pasan al organismo de las pulgas y a su vez cuando éstas entran en contacto con los humanos, le puede transferir cualquier enfermedad o bacteria que haya tenido la rata de la que se alimenta. Una vez que las células bacterianas han sido introducidas mediante la picadura de una pulga dentro de un ser humano, se puede desarrollar la peste bubónica. Además, infecciones en los ganglios linfáticos e infecciones pulmonares que son letales y contagiosas. Número 10. Chinche besucona. Físicamente es parecida a la cucaracha. Recibe ese nombre porque suele alimentarse de la sangre alrededor de la boca de las personas. Cuando el chinche besucona pica, los síntomas que el individuo presenta son los mismos que si se tratara de una gripe: cansancio, falta de apetito y dolor en el cuerpo. Hasta aquí, nada grave. Pero todo se complica, porque el chinche es portador de la enfermedad del Chagas, que provoca la muerte súbita, tanto en personas como en caninos. Es transmitida si el chinche deja sus heces fecales en tu cuerpo y te rascas de esta manera, contaminando tu piel. Cuídate de
la besucona. Thank you.